leucemia, cáncer de sí, sangre, conozco, y tiene para esas personas en Turquía. Genellik nasıl oluyordu mesela? Mesela işte kan kanseri olan çocukların estábamos haciendo máscaras, por ejemplo, con ellos, estábamos haciendo algunas cosas. ¿Cuántas veces a la semana? Haftada kaç kere gidiyor? Komite de caridad ilgimi çektiriyor Büyükelçim, çünkü Büyükelçim'in eşi están trabajando con los niños con autismo. Şimdi de otizmli çocuklarla kendileri çalışıyor. Venir un ballet de Paraguay está viniendo. Bir Paraguay'dan bir dans ekibi yeri ziyaret bir gösteri yapmalarını planlıyor. Şöyle bir şey geldi benim aklıma. Ben gösteriyle iletişime gittim. Y tienen, no sé, si son tantos funcionarios, podemos hacer una presentación especial para su agencia. Aynı zamanda sizin ajak programı üzerine çalışıyoruz. Tuvimos también en contacto con la gente de la Universidad de Visitar y estamos trabajando en el proyecto con ellos. Onlarla da bir proje todavía no migraciones Your speciality is your speciality is Easter. Por eso fui a Samsung, China, esto es Capadocia, eso es Trebzon, allá está, eso es la imagen de, la, de María Maná, de Hatay. Este es realmente algo muy querido porque es de la ciudad donde está enterrado encima. Es realmente, yo estuve navegando en uno de estos barcos. Paraguay ve Türkiye Ticaret Odası Başkanı'nın hediyesi. Este İzmir. İzmir'deki dediğimizden. Que este es el que tiene su origen en Turquía. Bu Türkiye kökenli bir işleme. Normalmente yo tenía la información más que nada desde el punto de vista cristiano occidental, porque acá algunos lugares muy importantes para la cristiandad. Por ejemplo, estuve visitando İzmir, donde está la casa de la Virgen María, María Maná. Después estuve en Mersin, en los lugares donde vivió San Pablo. Estuve también en Hatay, en las iglesias donde estuvo San Pedro. Y algo muy importante que puedo referirme posteriormente también, puedo dar más detalles, el patrono de Paraguay es un santo al que le reconocemos como San Blas y es de Sivas, de la ciudad de Sivas. Nosotros estamos cumpliendo el próximo año 70 años de relacionamiento con Turquía. Un relacionamiento prácticamente diplomático hasta hace 3 años, cuando tuvimos la importante e histórica visita del presidente Erdogan. Paraguay es un país mucho más fanático del fútbol que Turquía, así que se imaginan cómo somos los paraguayos. Entonces, lógicamente, llegando a Turquía, que también tiene un equipo muy poderoso de fútbol, tuve la oportunidad de conocer varios equipos, pero teníamos jugadores paraguayos que estaban jugando acá en Turquía, y uno de ellos fue Brian Zamudio, que jugaba en el Rizespor. Lógicamente, él me presentó a los directivos de Rizespor de esa época, hace 3 años, y tuve la oportunidad de hacerme ya un fanático de Rizespor. Pero, palabra fanático en serio, porque sé que muchas veces en fútbol tiene sus tiempos buenos y sus tiempos malos. Algunos momentos no, es un poco difícil apoyar a nuestro equipo, pero siempre soy de Rize. Muchos turcos se sorprenden, ¿por qué Rize? Y bueno, es una relación más que nada emocional y afectiva hacia Rize. Estuve visitando la ciudad de Rize, estuve visitando los campos de té, los lugares de turismo, de glamping. Es una ciudad maravillosa. Me encantó la visita a Rize y, lógicamente, me interesó conocer más de mi equipo de fútbol, que es Rizespor. Yo soy fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay es una asociación integrada exclusivamente de voluntarios, así como LUSOP,
la organización de que usted fue voluntario. Mi esposa es veterinaria, especialista en vida silvestre. Nosotros, nuestro principal reserva de aves, principalmente por el trabajo que hace mi esposa. Tenemos dos animales. Una es una perra que trajimos de Paraguay, que viaja siempre con nosotros, y un amigo muy querido por mí, un amigo de Turquía, me regaló una gata de Van, una gata de Van, que es la gata, que es una gata realmente extraordinaria, muy sociable, algo que llama la atención, porque normalmente los gatos en Paraguay no vienen cuando hay actividades con personas, siempre se mantienen un poco lejos, pero esta es una gata muy sociable, es una cosa muy, muy, muy interesante, y lógicamente nosotros estamos muy felices y muy encantados. El año pasado, porque cumplí mis 35 años de matrimonio, con mi esposa vinieron todos mis hijos y mis nietos la adoraron. Realmente lo único que esperan en el momento que la gata, que se llama Ai Xie, Paraguay es Claro de Luna, en los registros históricos que hizo un historiador de la gastronomía, que se llama Vidal Domínguez, en Paraguay, tenemos, cuando llegaron los españoles, llegó con ellos un alemán que escribió, al llegar a Paraguay, aquí está el trigo turco, dice, está escrito, eso es hace 500 años, entonces ese es el maíz. Y la comida, por ejemplo, del Mar Negro es exactamente o muy parecida a Paraguay. El ekmek, misir ekmek, es lo mismo que comemos en Paraguay. Alinati es lo mismo. Pishi pishi es lo mismo, o sea, comemos todos los días. Después, la cultura del té. Ustedes toman mucho té. Nosotros tomamos la misma cosa, un té este que se llama tereré, que es ya la yerba mate. El mate nosotros utilizamos poniéndole acá la yerba. Este es... Toda mi vida soñé con este momento.